Textos. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen en este programa de Contextos, en donde cada noche pues intercambiamos comentarios y opiniones en torno pues a la realidad nacional y a la que existe en nuestra entidad. Vivimos en un momento difícil de controversia y sobre todo pues con esta pandemia, en donde hoy las últimas informaciones nos señalan que México ya suma 829,000 casos de coronavirus y 84,000 muertes. Mientras esto sucede, están ocurriendo casos interesantes en el panorama político nacional, como es que en este momento se está discutiendo el futuro de este movimiento, partido que impulsan Felipe Calderón y Margarita Zavala, llamado México Libre, y no sabemos si la decisión del Tribunal Electoral va a ser a favor de que este grupo o este partido político pueda participar en las próximas elecciones, o como lo señaló inicialmente el Instituto Nacional Electoral, quede fuera de la contienda. Y por otro lado, mientras esto pasa, sigue también otro enfrentamiento interesante de tipo político al interior del grupo del partido mayoritario de Morena sobre la dirigencia. Y en fin, creo que hay muchas cosas interesantes para esta noche y por supuesto le doy la bienvenida y me da mucho gusto estar acompañado por la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, acá estamos firmes. Y también pues está nuestro amigo el maestro Zavala. Buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, Ricardo, gusto en saludarte. Buenas noches, maestra, ¿qué tal? Buenas noches, maestro Gilberto. Y posiblemente, pues, dentro de unos cuantos momentos se pueda unir nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, y también le mandamos un fuerte abrazo y saludo a nuestro compañero Víctor Rumaya. Y bueno, ¿qué les parece? Que yo creo que podemos empezar por el análisis sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir, los pros y los contras y todo lo que hay alrededor de este, pues, de esta sesión que se está realizando, pues, prácticamente ahorita en el Tribunal Electoral en torno a la supervivencia de el movimiento México Libre. ¿Qué podría pasar si se acepta? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? O simplemente, como podría decir, no ocurre nada con su existencia. Pues empezamos con la maestra Queta Burelo. Adelante, Queta. Hola, pues buenas noches, ¿no? Es un tema bastante interesante porque es curioso, muchos partidos surgen a partir de la división de otros partidos, ¿no? Por ejemplo, actualmente del PRI surgió fue el Frente Cardenista, bueno, aunque podríamos decir que no todos los del Frente Cardenista eran priistas, pero una buena parte, hubo una decisión del PRI que dio vida al Frente Cardenista, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas, y de ahí al PRD y lo que hoy es Morena. En Morena encontraríamos a muchos expriistas. Y en este tenor, en lo que respecta a México Libre, pues es una decisión del PAN cuando la expareja presidencial Margarita Zavala y Felipe Calderón ya no encontraron cobijo, ya no encontraron acuerdos al interior del PAN y se da la salida de ellos del PAN. A quienes no les beneficiaría, yo creo, en modo alguno, si se le da a México Libre el derecho a ser un partido, sería el PAN, porque yo creo que provocaría si no una avalancha de salidas, ¿verdad? Yo creo que sí, un buen de personas podrían salir del PAN. Y porque además pues es con quien tienen ciertos factores de comunes, como son una posición política, aunque creo que ahora Felipe Calderón y Margarita Zavala, ¿verdad?, que actúan en realidad como pareja,
en esta, liderando el partido, pues yo creo que intentaría ser como una cuestión más progresista, más abierta que lo que es el PAN en su momento. Entonces, además, se ha hablado mucho de que los partidos que hoy existen no representan al electorado mexicano, que muchos de los electores no se sienten ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, ni en el Movimiento Ciudadano, ni en Morena, y que por eso necesitan otras fuerzas políticas que den cabida a estos militantes que no se sienten representados. Me imagino que en ese tenor surgió el PES, que pierde el registro y que hoy lo vuelva a recobrar con un nombre similar. Encuentro Solidario, creo que es el nombre actual, no recuerdo exactamente el nombre con el que hoy vuelve a recobrar su registro. Ahí están presentes muchas personas con un mismo interés religioso. Yo, por mi parte, hubiera deseado que a este partido, que tiene un gran aroma confesional, religioso, no se le hubiera dado el registro, pero pues nosotros no estamos ahí no somos los quienes decidimos ello, porque en este partido hay la presencia de muchos autoridades religiosas, pastores de diferentes iglesias cristianas, y creo que un partido así no tendría cabida en un México donde presumimos todavía de ser un México laico, ¿no? Entonces, habría que esperar la última palabra del Trife, como dicen en el béisbol, el juego no termina hasta que termina, entonces esperaremos cuál es la última palabra del Trife. De acuerdo. La tomo, si le parece, maestra Queta, Ricardo. Adelante, claro. Efectivamente, hoy a esta hora de la noche está el pleno, la sesión del pleno general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolviendo dos propuestas. La primera, la que se filtró ayer por la tarde, por la que ahí la negativa, se ratifica la negativa para negarle el registro a la Asociación Civil Nacional de Margarita Zavala, bajo un argumento por el que no se transparentaron algo así como 1,200,000 pesos que se dio a través de una aplicación llamada TikTok o algo así. De suerte que hay otro resolutivo por el que plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el que va a solicitar al INE una nueva decisión por la que otorgue el registro a redes sociales progresistas vinculado a la señora Elba Ester Gordillo, y que a su vez niegue el registro a Encuentro Solidario como partido nacional. Se cruzaron ahí los asuntos ahora. En negativa sería para México Libre y para Encuentro Social, que había sido un resultado en positivo en la sesión general del INE hace 2 semanas más o menos, dos semanas. Y darle la vuelta al resolutivo que se le había negado en el INE a redes sociales progresistas, toda vez que dice el proyecto que no existe determinación alguna en la que se sustenten las irregularidades que consideró el Consejo General del INE como premisas fácticas. Esto implicará que están proponiendo que se invalide la asamblea estatal que se llevó a cabo en Sonora, prevalezcan las otras, porque efectivamente el número de afiliados y el número de asambleas le da, si se invalidara esta asamblea que se llevó a cabo en Sonora, en donde se registró la entrega de dádivas y que no fue acreditada la intervención del CENTE en el proceso de obtención de registro como partido nacional. Pero además señala que sí se le otorgue también el registro a Fuerza Social por México, encabezada por el senador Pedro Haces, senador por Morena.
y que dejarían por fuera a Encuentro Solidario y a México Libre de Margarita Zavala. Así está la situación, por eso es que efectivamente nuestro compañero Juan Carlos Calimayor está atento a lo que ocurra en términos del acuerdo de esta sesión, y en cuanto así suceda, seguramente se incorporará con nosotros y nos hará conocer cuál es el resolutivo en este contexto. Y quisiera recuperar tu comentario, Ricardo, del número de contagios. Ayer estábamos en 825.340 contagios y hoy estamos en 829.000. Es decir, la pandemia no ha cedido, continúa y está presente. En este contexto, hay una declaración del Fondo Monetario Internacional que refiere que aquellos países que hayan aplicado pruebas masivas, no es el caso de México, para controlar el COVID-19 y que hayan implementado programas de rescate para los trabajadores y empresas, no es el caso de México, son los países que van a salir más rápido de esta condición de situación de vulnerabilidad, de contagio, de muertes, pero sobre todo de reactivación económica. Esto frente al escenario internacional, en Rusia se aprobó una segunda vacuna contra el coronavirus, también como la primera, antes de finalizar los ensayos clínicos, es decir, la fase 3. Mientras que en España, en Cataluña, se cerró por 15 días los bares y restaurantes que hace apenas más o menos un mes habían reaperturado. Y en Alemania se dieron más de 5.000 casos diarios de contagios por primera vez desde mediados de abril de este año. Es decir, el contexto que tenemos sí es de preocupación, aunque nos estamos ya acostumbrando a vivir con estos datos, a vivir con las noticias de los fallecimientos de una u otra persona, esto está presente y entonces el llamado es con responsabilidad a que nos cuidemos todos. Sin duda, esto tiene que repercutir en las actividades, en la incorporación a las actividades económicas con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, y que creo que el tema de las clases presenciales, por ahí ya hay una propuesta híbrida que le llama el secretario Esteban Moctezuma Barragán, que hoy, por cierto, compareció ante los senadores y que vale la pena revisar para efectos de cómo va a llevarse a cabo este modelo o este programa híbrido en donde se va a combinar la manera a distancia y la manera presencial de las maestras y los maestros con relación a las actividades académicas de sus alumnos. Pues bueno, yo quisiera empezar por el aspecto del México, de México Libre. Yo creo que el principal problema que está enfrentando este partido impulsado por Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues es la acusación, o al menos el señalamiento que hace el Instituto Nacional Electoral en cuanto a las transparencias de los recursos. Y el día de hoy llama muchísimo la atención que el periódico La Jornada reproduce la declaración de López Obrador, en donde señala que las empresas de seguridad que encabezaba García Luna, pues tuvieron contratos millonarios con tanto en el gobierno de Felipe Calderón como incluso en el gobierno de Peña Nieto. Y la cabeza, pues, es elocuente. Dice que incluso se hizo un curso sin hacer el curso, y simplemente por 90 minutos de un curso engañoso que no se llevó a cabo, le pagaron 19 millones de dólares. Y bueno, creo que el punto por ahí es de que, independientemente de lo que surja, el gran dilema va a ser el manejo de los recursos de los partidos. Muchos piensan que los partidos necesitan dinero para funcionar. La realidad es de que, pues, desde que se hizo la reforma política en tiempos de Jesús Reyes Heroles, en tiempos de López Portillo,
Pues la idea original era de un poquito recrear la democracia mexicana desde arriba, para evitar la planadora priguista y que se llegaran a esos extremos en donde López Portillo se convierte en un candidato sin rival enfrente, sin rivales, ¿no? Sin rivales, y en donde él mismo dijo tuvo que hacer una especie de boxeo frente al espejo. Y bueno, se ha dado dinero y estamos ahorita en la misma situación. Estamos frente a un partido mayoritario que es Morena, y no hay partido político que tenga la suficiente fuerza para poderlo enfrentar, y a pesar de que se ha gastado muchísimo dinero en la democracia. En estos años en que hemos tenido esta reforma política, lo que hemos observado, efectivamente, hemos pasado de esa dictadura perfecta que en alguna ocasión nombró Vargas Llosa para describir al sistema político mexicano, a una pluralidad de partidos y partiditos que lo único que hemos visto es que se han convertido en negocios personales y que en realidad poco han aportado al avance democrático de nuestro país. Cada día vemos a políticos en el Congreso con menor cultura, con menor, con actitudes incluso de civismo mínimo, de educación, y tal parece que los que llegan allá arriba pues es la gente que no tenía otra cosa que hacer más que andar en la grilla, ¿no? Los clásicos compañeros que eran los que nunca asistían a clases, ¿no? Y nada más andaban metidos en borlotes en la universidad, y son los que ahora observamos que están ahí ostentándose como diputados y senadores, tanto locales como federales, y que bueno, lo único que demuestran es hacer shows, y que realmente poco se ha avanzado en nuestra democracia. Yo creo que ese es uno de las grandes tragedias que hemos observado. Podemos decir de que en México hemos avanzado en la democracia, pues también la realidad es de que todavía estamos bastante en pañales al respecto. Y lo que estamos observando ahorita que molesta, por supuesto, ese avasallamiento del Congreso sobre un partido político, que en este caso es Morena, pues no es culpa ni del presidente ni de Morena, es consecuencia de la incapacidad de los demás partidos políticos de representar intereses reales y tener verdadera representatividad entre la ciudadanía. Por lo demás, pues yo creo que en el caso de que México Libre obtenga su registro, en lo personal creo que sería bueno que se le diera. ¿Por qué? Porque en caso contrario convertiríamos a Margarita y a Felipe en un par de víctimas, en realidad sin serlo, y se estaría siempre la sospecha de que Morena, o al menos el presidente y Morena, de alguna manera presionó al tribunal para evitar que este partido pudiera competir en las próximas elecciones. La verdad es que yo no creo que México Libre en las próximas elecciones vaya a ser un peligro para Morena. Al contrario, como bien lo señalaba la maestra Queta, lo único que va a hacer es que va a dividir la opinión de la clase media, principalmente entre los panistas y entre los partidos que podríamos llamar de derecha. Entonces, finalmente, en lugar de que Morena en las próximas elecciones tenga un frente único, como han estado tratando de impulsarlo algunos sectores, pues se va a dividir si es que le dan el registro a Morena, ¿no? Entonces, realmente, el principal afectado del registro de México Libre, el principal afectado del registro de México Libre, pues sería el PAN y también el PRI, porque finalmente hay sectores priistas que en un momento determinado podrían estar simpatizando con el partido de México Libre. Yo creo que ahorita la gran asignatura es que ante la inconformidad que existe de muchos sectores, principalmente de clase media, ante Morena, la única alternativa es impulsar un partido, primero pues con una fuerte honestidad que pueda enfrentar la bandera de la lucha contra la corrupción que enarbola López Obrador y los morenistas, independientemente de que se haga o no se haga, pero finalmente es una bandera de lucha política,
Y por el otro lado, un partido que se coloque dentro del centro derecha, pero además que tenga una fuerte identificación social. No sé, me podría yo estar hablando de algo así semejante a la socialdemocracia cristiana, posiblemente, que mucha similitud con la socialdemocracia de izquierda, pero definitivamente grupos como el Frena 1, Frena 2, no creo que encajen en la realidad mexicana de ahorita. Efectivamente, pues están jalando a los sectores más reaccionarios de nuestro país. Y que andan muy desfasados, ¿no?, de la realidad actual. Sí, y asumen posiciones casi, casi profascistas, y no creo que representen el sentir de buena parte de los mexicanos. Yo creo que sí se necesita un partido de centro-derecha, pero también con identificación social, y es la única forma en que le puede hacer contrapeso a Morena. De ahí en fuera no vamos a tener otra alternativa. Y bueno, por lo que se refiere a la pandemia, para cerrar el comentario, pues efectivamente creo que la moneda está en el aire. El hecho es de que en este momento pues nos vivimos en una gran incertidumbre. Sabemos cómo empezó la pandemia, no sabemos cómo va a terminar. Creo yo que en última instancia lo único que ha dejado claro la pandemia es que los servicios de salud de todos los países en realidad se fueron puestos en crisis. Y creo que la nueva realidad es de que los gobiernos deben de, como una bandera política fundamental, replantear los sistemas de salud para que lleguen a toda la gente de manera inmediata. Aquí en México, pues por un lado es cierto, ¿no? Las deficiencias sanitarias, la estrategia que, si ustedes quieren, que implementó el gobierno, pues ha generado que muchas personas se hayan contagiado y que otras personas, por problemas de también viejos, de una mala alimentación, problemas de salud casi casi de características, comorbilidades de las que sí, se habla hoy, característicos de nuestra sociedad, la diabetes, por ejemplo, pues ha hecho que la mortalidad sea bastante elevada en nuestro país. Sin embargo, pues vemos que en otros países en donde supuestamente había buenos sistemas de salud, caso concreto Estados Unidos, pues ahorita la pandemia sigue haciendo de las suyas, se ha convertido en el principal enemigo del triunfo de Donald Trump, posiblemente eso le cueste la reelección presidencial, pero también sucede lo mismo en España y también sucede lo mismo en Francia. Es decir, no es un fenómeno único de México, y creo que tampoco podemos señalar que es producto de la irresponsabilidad exclusiva de nuestro gobierno. Por lo demás, pues también está el hecho de que está la noticia buena de que México está en la primera fila para recibir la vacuna contra el coronavirus. Y ahorita, en este momento, pues el principal reto es que la vacuna contra la influenza, que ya se está aplicando, o al menos dicen que ya está la campaña vigente, pues sea accesible y que se eviten esos fenómenos en donde la gente llega a los centros de salud y nos encontramos con la triste realidad de que a veces suena más a pretexto, de que las dosis de vacuna ya se agotaron o que las están esperando para la próxima semana. Creo que en este panorama así está la situación ahorita. No sé. Bueno, si pues mira, a mí me gustaría señalar que el día de hoy salió una nota donde algunos de los integrantes de Frena, que a mí me parece una situación, pues tal vez el adjetivo adecuado no sería ridículo, pero sí como que no han leído lo que es el comunismo, no han leído a Marx, no han leído a lo que representa la corriente marxista, porque señalan que los temas del aborto, de la homosexualidad, de la diversidad, estos temas que son vigentes actualmente y que están muy presentes en la agenda política actual, son producto del comunismo, ¿no? Que en un momento dado, Morena
quiere restaurar en México el comunismo. Me gustaría que quienes están dentro de Frena revisaran la historia de estos temas dentro de los países donde ha prevalecido un gobierno comunista. Por ejemplo, simplemente en Cuba, el tema de la homosexualidad fue vetado durante años. Hay una película que se llama Fresas Largas, creo que es el título de la película, no recuerdo bien, que habla precisamente del tema de la homosexualidad en Cuba, que estuvo muy vetado. El tema del aborto, actualmente sí considero que es una agenda de la izquierda, pero no solo de la izquierda, sino también de los movimientos de mujeres, que no todos necesariamente están dentro de Morena, sino que pertenecen a grupos progresistas, a grupos que tienen una concepción de la necesidad de que la ley favorezca a las mujeres en el tema de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Ese es el gran tema. Hoy en muchos estados ya existen las uniones, el matrimonio igualitario, ¿no?, que ha sido una conquista también de los movimientos de la diversidad sexual. Ya hay uniones en este sentido, también ya está aceptada la adopción de grupos homosexuales, ¿verdad?, de parejas homosexuales, ya sean lesbianas o homosexuales, y está aceptada la posibilidad de la adopción, que en lo particular yo estoy de acuerdo con ello, respeto pues la opinión de otras personas que comulgan de manera diferente. Y por ejemplo, esta posición de Frena es curioso porque está muy cerca del partido Encuentro Solidario, ¿verdad?, que ha hecho una campaña en este sentido de oponerse al aborto, de oponerse a la adopción de parejas homosexuales y también del matrimonio igualitario. Entonces, ¿cómo en un momento dado, un grupo, por un lado, que es opuesto a López Obrador, tiene una posición muy parecida en algunos temas a un grupo que fue aliado durante la campaña de López Obrador y que ahorita de alguna manera a través de esta alianza esté en el poder y que además recobró su registro, ¿no? Por otra parte... Lo había recobrado. ¿Mande? La sesión de... Lo había recuperado. A ver qué sucede con esta última sesión del TRIFE, ¿verdad? ¿Qué pasará con este tema? Yo pienso que desafortunadamente ahí va a seguir este partido, va a seguir en el poder. Aquí en Chiapas tiene cerca de 7 diputados locales, entre mujeres y hombres, y muchos regidores, síndicos en todas estas alianzas que llevó a cabo. Yo haría un llamado a todos estos grupos como Frena, como... grupos que tienen una posición muy antiderechos, que reflexionen sobre lo que significa asumir esta posición en un mundo donde las luchas son en sentido contrario, ¿no? Donde las luchas se dan en sentido de que cada vez los grupos de la diversidad sexual tengan más derechos a tener una pareja, a adoptar, a llevar una vida común y corriente como cualquier ciudadano o ciudadana, que eso es parte de los derechos humanos de cada persona por el simple hecho de ser persona, ¿no? Entonces yo los llevaría a reflexionar sobre estos temas que en lo particular a mí me duelen, me laceran, porque creo que nos hacen retroceder en la agenda de los derechos humanos por los que tanto se ha luchado. Por otra parte, en el tema del COVID es preocupante. Hoy leí un artículo donde se hablaba de que pues no sabemos cómo va a terminar esta batalla que se está librando con el COVID. Es una buena noticia la presencia de que varios laboratorios ya tienen ahí, ya están para pasar su vacuna
a esta agencia, creo que es una agencia norteamericana, ¿verdad? Una agencia de Estados Unidos, de parte de la del área de salud de Estados Unidos, similar a la COFEPRIS mexicana, donde tienen que pasar para que les den el visto bueno y pueda ser aplicada. Por lo pronto aquí el canciller Marcelo Ebrard, y yo digo, ¿por qué Marcelo Ebrard, verdad? ¿Por qué no López-Gatell? Le deberían haber dado chance a López-Gatell para recobrarse ahí del round del día de ayer con Lili Téllez, ¿verdad? Y pero fue Marcelo Ebrard, el canciller, dado que es una negociación que se dio a nivel internacional con determinados gobiernos y laboratorios para que esta vacuna, que es producto de diversos laboratorios, no es un solo laboratorio el que está trabajando el tema, pueda llegar a México en cuanto esté lista, ¿no? Y se habla que en un primer momento creo que serían como 116 millones de mexicanos o algo así, una frase bastante impresionante, los que serían vacunados en una primera etapa. Yo supongo que serían grupos vulnerables, ¿no? Yo y muchas personas con las que he platicado, pues existe el temor de que este rebrote, pues, tome proporciones, pues, graves, como fue en la primera ola del COVID, y por ello muchas personas están pensando nuevamente en resguardarse, en volver al aislamiento. Afortunadamente, muchas personas, pues, tienen un sueldo seguro, y están jubiladas, ¿verdad? Pueden disponer de recursos y entonces eso les permite aislarse. Pero las personas que tienen negocios, que viven al día, ese es el gran peligro, ¿verdad? Pues porque afecta a la economía, pero también afecta a la salud de todas estas personas que se arriesgan a salir a la calle, a buscar el pan de cada día con el riesgo de ser contagiados, ¿no? Y ahora se habla también que serán los jóvenes quienes contagien a los adultos mayores, porque los jóvenes están teniendo mucha libertad para salir, o si no les dan el permiso, pues se lo toman, y son los asistentes a los centros nocturnos, ¿verdad? Son los que salen a la calle y son los que se han convertido en este momento en un grupo de riesgo, ¿no? Es la otra gran preocupación. Pues esperemos, ¿verdad?, que llegue pronto la vacuna, que pronto tengamos, en breves minutos, tengamos la resolución del TRIFE para que nos quite esta angustia, aunque pensamos que lo ya dictaminado seguirá así, pero pues todavía puede haber una reversa, ¿no? De acuerdo. Ese es el panorama en estos momentos que estamos viviendo. Yo quisiera ponerle algo más a su comentario, maestra. ¿Qué tal, Ricardo, de lo que sucedió ayer en la mañanera en la conferencia del presidente? Efectivamente, se firmaron protocolos que tienen que ver con el aprovechamiento de las vacunas que están en proceso en el plano internacional. México dio, al firmar estos convenios, México dio un anticipo de 180 millones de dólares, en un total de casi 1,000 millones de dólares, a través de un mecanismo que le llaman COVAX. Nuestro país va a poder acceder a las vacunas, y efectivamente es una tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y vamos a poder acceder al laboratorio Inovio de Estados Unidos, el cual ya inició la fase 2 de sus ensayos el mes pasado, en septiembre. También en el laboratorio Moderna de Estados Unidos, tiene programado que va a anunciar los resultados de la fase 3 de sus ensayos en noviembre, y eso ya es muy importante porque ya estamos próximos. CureVac, un laboratorio de Alemania, la inyección basada en ARNm se encuentra en la fase 1 de los ensayos clínicos en diferentes lugares de ese país y Bélgica. El laboratorio espera reportar sus primeros resultados
durante el primer trimestre del 2021. El Instituto Pasteur, Merck y Temis de Francia, Estados Unidos y Austria están en la fase 1 de los ensayos clínicos que comenzó en agosto pasado. AstraZeneca y la Universidad de Oxford es una de las candidatas más adelantadas en la carrera por la vacuna. La Universidad de Hong Kong de China. Ahí la Administración Nacional de Productos Médicos del gigante asiático ya dio luz verde para que la inyección sea aprobada en humanos desde septiembre pasado. El laboratorio Novavax de Estados Unidos, la empresa de biotecnología, comenzó la fase 3 de los ensayos de su vacuna ahora en septiembre. El laboratorio Clover Biopharmacet de China, en septiembre la compañía reportó datos preclínicos positivos de la fase 1 de los ensayos de su candidata a vacuna. De suerte que México, ayer que firma, lo hizo con Pfizer, porque trae una nueva tecnología que les va a dar resultado de manera muy pronto. AstraZeneca va a hacer su envasado de la vacuna en México y eso nos da a nosotros ventaja para proveernos de las vacunas una vez se empiecen a desarrollar más o menos en marzo, abril del próximo año, ya para haber terminado la fase 3. Y CanSino. CanSino es un laboratorio de China y presenta una nueva dosis. México ayer, con esto, en el convenio que se firmó, nos da para 140 millones de dosis que se van a aplicar a 116 millones de habitantes mexicanos, porque hay vacunas que son duplex, que son dos veces, que se van a aplicar dos veces, por eso bajó de 140 a 116 millones de habitantes que van a poder llegar. Se va a poder inyectar o inmunizar a las poblaciones que están en deterioro o en circunstancias mayormente difíciles y que son pacientes ya crónicos. A ese se le va a dar mayor atención. Eso implica que una vez alcancen el éxito o hayan completado la fase 3, vamos a tener, por supuesto, nosotros mano, por así decirlo, porque una de estas farmacias, ya lo hemos dicho, uno de estos laboratorios, el AstraZeneca, está haciendo. En este comentario, yo creo que vamos bien, la Cancillería y sobre todo el presidente ayer se vio muy bien, muy elegante en este tema, aunque se contaminó cuando se empieza a recontar la historia de una manera distinta y se empieza a pedir, a solicitar al Vaticano, al Papa y al gobierno español que pidan perdón por lo que pasó hace más de 500 años. Ricardo. Bueno, al respecto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que hoy nuestro compañero Juan Carlos señaló en su artículo, ¿no? Y que ayer también lo manifestó, pues que también nos tendría que pedir perdón Estados Unidos, ¿no? Por la invasión a todo nuestro, a la mayor parte de nuestro territorio, ¿no? Que llegó hasta el castillo de Chapultepec en dos invasiones. Estados Unidos llegó a dos invasiones, ¿no? Tendría que pedirnos perdón. Tendría que pedirnos perdón también Francia, ¿no? Por la guerra de los pasteles, la invasión napoleónica, ¿no? Hay muchos países, ¿no? Que en este contexto de pedir perdón por agravios, nos los tendrían que pedir, ¿verdad? Hablando en ese tono del que se hablaba, que tanto la Iglesia Católica como España tendrían que pedir perdón. Yo creo que fue un contexto diferente, ¿verdad? En el que se dio la conquista, era otra época. Finalmente, pues sí se dio una especie de, creo que de genocidio, ¿no? En algunas comunidades indígenas, ¿no? Que desaparecieron en su totalidad. Hablábamos que también en Estados Unidos, que fueron conquistados por otros, bueno, lo que hoy es Estados Unidos en esa región, porque Estados Unidos como tal no existía, que fueron conquistados por ingleses, holandeses, también los españoles llegaron por la parte de Florida, ¿no? Pues también ahí se dio una especie de genocidio de muchos grupos que habitaban este territorio y que además en Estados Unidos no se dio el mestizaje, ¿no? O se dio en menos
en menos grado de lo que se dio en México y en otras latitudes de Latinoamérica, ¿no? Fueron dos formas diferentes de conquista, si se habla de conquista, ¿no? Todavía, por ejemplo, en Argentina sobreviven las Islas Malvinas, ¿no? Que pertenecen a Inglaterra y por las cuales hubo una guerra entre Argentina y Inglaterra, donde Argentina no quedó muy bien parada, y se les hizo una encuesta a los habitantes de las Malvinas o Falkland, algo así como se le llama en inglés, y ellos quieren ser ingleses, no quieren ser argentinos, ¿no? Pues, algo curioso, ¿no? Sí. Y entonces, se nos está acabando el tiempo, maestra Queta. Bueno, entonces sería un encuentro, conquista, redescubrimiento, como diría el humorista Marcos Almazán, ¿no? Pero en toda conquista también hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Alguien iba a tener que encontrar este territorio, ¿no? Ya en un momento dado los vikingos los habían encontrado en otra época, no sé si sería el Quetzalcóatl del que se hablaba, ¿no? No sé si sería un vikingo que llegó aquí y que fue considerado Quetzalcóatl, ¿no? Pero en un momento dado, ya sea España o algún otro país, se tendría que haber tropezado con lo que hoy es América. Maestra Queta, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que pudiera cerrar con un comentario nuestro amigo Ricardo, pero quiero saludar y darle las gracias a Teodoro Zavala, a Lili Calderón, a Araceli Hernández Gómez, a Cristo Moreno, a Alonso López, a Sara Maldonado, a Araceli Hernández, Minerva Juárez, que nos está viendo, Ernesto Suárez Argüello, que son los que me aparecen aquí en mi aplicación. Darles las gracias por sus comentarios, por su acompañamiento, por su participación. A veces no podemos voltear a verlos por estar metidos nosotros en el tema, se nos va el tiempo, pero les quiero decir que muchos de ellos están opinando sobre lo de México Libre, sobre el tema de los partidos, sobre lo que significa el recurso, que son lo mismo con el PRI. Y bueno, nos mandan muchos saludos a cada uno de nosotros. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Estimado Ricardo, nos quedan 2 minutos. Bueno, pues yo creo que vamos a esperar el resolutivo sobre México Libre. Veamos qué sucede, si lo tenemos dentro de los partidos que van a disputar los puestos de elección popular en la próxima elección. Y por el lado de las culturas, pues yo creo que es un poco es una discusión un tanto tonta, valga la expresión, ¿no? Un tanto sin sentido en el aspecto del mestizaje de los pueblos originarios y demás. Son acciones de tipo nacionalista que en muchas ocasiones enarbolan los políticos. Finalmente creo que debemos de llegar a la conclusión que somos culturas híbridas, y realmente ahorita en todo el mundo existe mestizaje y no podemos hablar de culturas puras, sino que todas las culturas se recrean y se enriquecen entre sí. Si uno analiza lo que es la cultura mexicana, podemos ver elementos de la cultura española, de los grupos originarios, llamémosle así, de la cultura azteca, de la cultura maya, de los franceses, de los norteamericanos, y en fin, todo eso forma nuestra cultura mexicana actual, y de la misma manera lo podemos ver en Estados Unidos. Incluso ahorita el hecho de que hay tantos paisanos mexicanos y hermanos latinoamericanos en Estados Unidos está transformando a la cultura estadounidense. Entonces es una realidad. Y por lo que se refiere al penacho de Moctezuma, pues ya lo comenté la vez anterior, yo creo que está perfectamente resguardado. Repetí que en alguna ocasión tuve oportunidad de viajar con mi esposa allá a Austria, vimos en dónde, cómo está cuidado, está muy bien cuidado. Y también parte del folclor nacional es que afuera del lugar en donde está este penacho de Moctezuma, allí en Viena, que es un lugar aparte junto al Museo Etnográfico, siempre, por lo regular, está un grupo de mexicanos que desde hace muchos años están pidiendo que,
que el penacho se devuelva a México. Pero lo más seguro, a veces lo que tememos los mexicanos, es que si ese penacho hubiera regresado, digamos, en los tiempos de López Portillo o cualquiera de estos personajes, pues a lo mejor ya estaría en su casa o ya no tendríamos penacho. Y estaría desplumado el penacho. Estaría desplumado el penacho. Así es que, bueno, así lo vemos. Finalmente, todos los museos tienen elementos de otras culturas y representan, pues, una época colonial, definitivamente, ¿verdad? Así es. Incluso, bueno, pues, buenas noches. Incluso el mismo Museo de Antropología e Historia representa el centralismo frente a las culturas del resto del país, si lo vemos desde esa óptica, ¿no? Tan es así que allá está, por ejemplo, la máscara de Palenque, la original. ¿No? A ver, que si hay que ir a recobrarla, hay que ir en protesta. Hay que reclamarla. Y recobrarla y traerla. Okay. Bueno, pues buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Hasta mañana. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Textos.